Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este último video del año, y hoy vamos a hacer el último unboxing del 2023 y les traigo una flota que les va a encantar muchísimo y que este será el nuevo juguete para mi canal principal y también para Jairo Groot. Les presento el Notebook Gamer Asus F15. Así es amigos, por fin tengo en mi poder uno de mis sueños imposibles que hoy se ha hecho realidad. Así que sin más preámbulos, vamos a abrir con este unboxing de este notebook gamer de marca Asus, o Asus, como quieren llamar. Muy bien, vamos a abrir por aquí. Y aquí tenemos principalmente este notebook que ustedes ven aquí. Lo sacamos aquí. ¡Uy, terrible pesado, ah! Y aquí tenemos sus respectivos manuales de instrucciones, más manuales de instrucciones. Y por aquí adentro tenemos lo que vendría siendo el enchufe principal y la fuente de corriente, que es muy, muy pesado. Muy bien, es todo lo que venía en esta caja, porque la parte más importante es esta. Vamos a sacarla a la 1, a las 2 y a las 3. Mira nada más qué chulada es este notebook gamer Asus. Y como ustedes podrán ver, aquí tiene todo su cuerpo de color negro y en este caso metálico. Vamos a ver qué tal. Aquí está. ¡Wow! Mira, si ustedes podrán ver, aquí tenemos esta tremendísima pantalla que ahora se lo voy a explicar más adelante. Y por supuesto aquí tenemos los botoncitos, por ejemplo el WASD, que eran las habituales para poder jugar juegos como Fortnite, por ejemplo. Muy bien, ya le hemos conectado a la fuente de poder, así que ahora sí vamos a proceder a encender el notebook. Y ahí, como podrán ver, se iluminan hasta incluso los teclados. No sé si logran apreciar que también se iluminan parte de los teclados. Es retroiluminable, no es RGB, evidentemente, pero sí da una sensación de iluminación impresionante. Y como siempre, en este caso, el sistema operativo que ya viene por default en este notebook Asus es un Windows 11. Aquí en este lado tenemos solamente una entrada USB y de este otro lado tenemos un puerto RJ45, HDMI, dos puertos USB tipo C, otro puerto USB normal y un puerto para audífonos. Y aquí, como el que te acabo de enchufar recién, es la de la corriente. Bueno, pues ahí está entonces gran parte de lo que es el unboxing de este maravilloso notebook Asus F15. Ahora vamos a mencionar las cosas a destacar acerca de este notebook Asus TUF-F15. Primero que nada, el tema del procesador, que al menos en mi caso es un Intel Core i5 de duodécima generación. Y además la tarjeta gráfica de esta laptop gamer es un Nvidia GeForce RTX 3050 de tan solo 4 GB. En cuanto a la memoria en RAM, ya viene integrada sus 8 GB de memoria en RAM, pero que además cuenta con una nueva tecnología DDR5, lo cual su transferencia será más rápida con solo 4800 MHz. En cuanto a la pantalla, en este caso es de 15,6 pulgadas y que además cuenta con resolución Full HD, es decir 1080, y con una tasa de refresco de tan solo 144 Hz. Y como no podía ser de otra manera, como este notebook es bastante moderno, tiene certificación a Wi-Fi 6, tiene certificación a Dolby Atmos con un sonido envolvente, etcétera, etcétera. Y el tema de las entradas USB, que ustedes ya lo vieron, tiene solo dos entradas USB grandes y el resto de las dos son USB tipo C, pero que una de ellas en el tipo C tiene una carga especial que se llama Thunderbolt 4, lo cual me imagino que sería una carga rápida para aquellos dispositivos que actualmente cuentan con entrada de USB-C a USB-C. Y además, como no podría ser de otra manera, cuentan aquí adentro con sus dos ventiladores térmicas, lo cual le van a dar un poco de frescura a este notebook, y además cuenta con una rejilla antipolvo. Y la parte más interesante es que el material de este notebook gamer es totalmente resistente, porque es una fiabilidad tipo militar, es decir, se ha expuesto a caídas, a vibraciones, a humedades e incluso temperaturas extremas, es decir, está todo pero todo preparado. Y bueno chicos, ahí está entonces gran parte de lo que es este maravilloso notebook gamer Asus TUF-F15, lo cual para mí es un gran orgullo tenerlo por fin
un producto deseado que por fin llegó a mi canal, no solamente a mi canal principal, sino que también una nueva flota para Jairo Groot, ya que próximamente va a ser este el encargado de hacer stream para el año 2024. Esperemos que le hayas disfrutado este último video del año aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video y feliz año 2024 para todos ustedes. Chao, chao.